Empecemos este match de pool número 1, Master Oscar contra Takumi. Master Oscar sacando un Rob. La primera vez que lo veo sacando un Rob en la vida. El segundo Rob que veo en LCA. Pero que vemos que está vendiendo frutos, a pesar de que ya tiene un porcentaje similar. Sigue manteniéndolo en el aire a este Takumi y condicionándolo bastante bien. Sabe que los aéreos de este Rob son bastante buenos, sobre todo su Nair. Backer que no conecta, no le pudo leer bien el Air Dodge. Entonces todavía no es suficiente para quitarle ese stock a Takumi, que ya tiene bastante porcentaje. Y con alguno de los setups secretos y fantasmales de Rob, tal vez es posible que se nos vaya. Tal vez a partir de un throw. Y pues vemos todavía bastante... ¡Ah, por Dios! Me van a alimentar. ¡Ah! Perdonen, chicos, me acaban de alimentar de sushi. No pude decir que no. Pero por lo mientras, vemos a Rob y a Corrin en porcentajes bastante iguales. ¡Y se nos va de ese down air! Conectando el 2 frame para quitarle el primer stock a Takumi. Bastante bien de parte de Master. Master todavía haciéndole más y más daño a este Takumi. Nair bien conectado. Ahí manteniendo bastante presión con el gyro. Manteniéndolo todavía ya fuera del stage. ¡Se nos va! ¡Se nos fue, damas y caballeros! De ese downer. Es suficiente para quitarle stock a Takumi y dejando 1-0 a favor de Master Oscar. Un robo bastante sorpresivo. La verdad, nadie lo esperaba. Yo no lo esperaba. Y veremos qué hace, cómo se adapta, si cambia de personaje, hace el counter pick, ¿dónde nos iremos? Ahí vemos al buen y estimado amigo Potter dándole ahí unas cuantas clases, haciéndole coaching a buen Takumi. Veremos si ese coaching le llega a salvar en ese segundo encuentro, que sabemos que el Rob de este Master es un poco nuevo. La verdad no tenía idea que estaba ahí. Pero vamos a empezar este segundo encuentro. Y al final deciden irse directamente a Omega Willy. Sí, nos vamos directamente a Omega Willy, que es su decisión bastante inteligente de parte de Takumi, ya que sabe que si se llega a intentar suicidar con su downer, se puede salvar gracias a las paredes de este escenario. Pero empezamos este juego con un neutral bastante latente de parte de este Master, ya alcanzando 56% en su adversario. Pero Takumi empieza a responder. Juego aéreo bastante bueno, ya subiendo el porcentaje, casi asimilándolo. Pero, conecta ese smash. Ese smash que salió de la nada. Gyro está en el juego, mantiene la presión. Pero Takumi sabe salir adelante y le conecta ese jab, ya generándole 72%, superando el porcentaje que este Rob le había hecho. El gyro se disuelve en el aire gracias al escudo de este Takumi y ese Neutral B, que se lo come el escenario completamente. Y como que le está empezando a dar un poco de miedo a este Master el hecho de entrar. Le está costando bastante entrar ese Backer. Se nos va a ir. ¿Cómo lo recibe? No, de manera segura, casi conectando ese Up Smash. Pero lo pudo cancelar bastante rápido. Bastante bien este Takumi. Porcentaje alto de parte de los dos. Y conecta el gyro, no suficiente. Y no es suficiente ese Up-Throw, no es suficiente para quitarle el stock a Rob. En el aire, y el upper que tiene un hitbox bastante duradero, le quita el stock a este Takumi.
este Master consiguiendo la ventaja y contesta casi de manera inmediata con ese side B en el aire. La puntita quitándole el stock. Juggling de parte de este Master, no lo deja caer. Regresa este Takumi de manera efectiva, pero lo sigue manteniendo en el aire. Este throw no conectó a ningún follow-up. Y ya los porcentajes otra vez están empezando a disparar de manera equitativa, casi igual. Takumi sacando la ventaja. Sin embargo, el porcentaje está bastante igual de parte de los dos. Up smash, casi leyéndole este un get up normal. Este Master manteniendo un juego aéreo bastante bueno. Takumi intentando ahí entrar. Upper, no, no suficiente todavía. El porcentaje es muy bajo. Downer y landea, pero no hubo punish correcto de parte de Master. ¡Uy! Puntita, no es suficiente todavía. Este Master está viviendo como más puede. Down tilt y se nos puede ir. ¡Y! ¡Qué clase de mind game fue ese! Le quiso leer algo, le leyó el counter, pero estaba muy abajo ya este. ¡Robby! ¡Se nos fue de ese! ¡Side B! ¡Se nos fue! Cosa un poco inesperada, tal vez gracias al raise de parte de este Takumi fue suficiente para quitarle el stock y se llevase el segundo juego, yéndonos al tercer juego de este match de pool número 1. Veremos qué hará este. ¿Qué hará este Master Oscar? ¿Hará counterpick? ¿No lo hará? ¿Se mantendrá con Rob o sacará uno de sus mains? Nadie lo sabe todavía. Se van a ir a Smashville al parecer. Takumi quedándose y este Master Oscar contrapiqueando con su fiel personaje Bowser. Nos vamos directamente al tercer juego. 1-1. Empieza el juego con un jueguito que le genera bastante apertura para empezar sus combos de throws. Sabemos que Bowser es un personaje grappler, en donde bastante de su porcentaje que le genera a sus adversarios es a partir de sus throws. 3 throws suficientes para hacer un daño de 76%. Conecta ese downer. Ya este Takumi tiene bastante porcentaje, tiene que cuidarse de ese throw, el cual está en el porcentaje casi ideal para Koopa. Y justamente como lo estábamos comentando, la maldición del comentarista se hace presente y se nos va de un Koopa tan solamente en los 30 primeros segundos del juego. Takumi empezando a entrar un poquito ya más seguro, sin embargo sabe que tiene una desventaja bastante notoria. Uy, leyéndole ese air dodge, pero no pudo concluir. No pudo conectarlo de manera efectiva. Ahí gargajo de dragón. Lo sigue manteniendo en el aire. Ya este Master Oscar está haciendo distintos mix-ups para hacerle más daño. O incluso quitarle el stock a Takumi ya de manera pronta. Ya quiere terminar esto. Ya se quiere ir al siguiente juego y saber quién pasa a la siguiente ronda. Quiere seguir leyéndole. Ahí sigue ya con los follow-ups seguros. Neutral Air. Ya los dos tienen el porcentaje igual. Sin embargo, tiene la desventaja todavía este Takumi de un stock. Este Takumi intentando ya entrar de manera un poco más segura, manteniéndolo afuera. Lo clava, lo empala y no. Y puntita. No, no consigue ese sweet spot. Manteniéndolo todavía a este Koopa. Se nos fue de ese Koopa, damas y caballeros. Ese juego se nos va con dos Koopas de parte de Master Oscar. 2-1 favor a Master Oscar, perdón.